amigas, ¿cómo están, amigos? Espero y estén súper. ¿Quién es? Ángel. Espero y estén súper bien aquí. Vamos a. ¿Es ABC o PNC? PNC, claro, y se ponen de pie. ¿Aló? Se supone que aquí debe ser. ¿No es este? Ah, sí, ahí es. Buenos días, ¿cómo andas? Aquí. Echando unas guerritas con Clarisa, ya sabes. Hola amigas, ¿cómo están? Pues les digo que les decía que venimos aquí a una tienda donde venden este material compuesto. ¿Ahí se puede parquear? Sí, ahí parqueate. Ah, donde se puede comprar material compuesto para hacer un deck, que van a hacer un deck, y yo vengo aquí con Marta. Se las voy a pasar para que las saluden. Me las vas a pasar. Hola, ¿cómo están? Y sí, aquí llegamos a la tienda. Ahorita que entremos adentro, pues les grabo un poquito de ahí. El material compuesto es diferente a los decks normales. El material compuesto está hecho de como plástico, o sea, cosas reciclables. No es madera. Pero ahorita les enseño un deck que está ahí de muestra. Ajá. Miren, amigas. Amigos, este es el material compuesto. Y miren, estas son las escaleras. No, es que como está mucho sol. ¿Está cerrado? No, está bien. Miren. Miren qué bonito. Oh my god, este deck está hermoso, Marta. Miren. Ay, ya quisiera hacerlo así. Está hermoso. Esto, todo miren, y tiene techo. De aquí se ve todo el paisaje. Estamos en un lugar donde venden este material. Miren, Marta modelando. Y sí, está bien bonito. Así se llama la compañía, PMC. Y sí, así vamos a ver allá adentro ahorita para que vean. Las escaleras. Ya mi amiga Clarisa ya se fue a descansar. Miren qué bonito se ve. ¿Estás cómoda, Clarisa? ¿Sí? Según tú andas trabajando, pero eso. Yo no te veo nada forzada. Lo moví, chismosa. Vámonos ya, pues. ¿Bajamos por allá? Vamos a bajar por allá. Esta es una jardinera. Está bien bonita. Como... Y ahí está otro de material compuesto. Este es pasto artificial. Miren qué bonito se ve. Pero es artificial. Miren este, qué hermoso. Está súper padre. Sí, está hermosa la fuente y aquí. Están bien bonitos los decks de material compuesto. Me gusta mucho más el color gris que el color café. ¿Cuál te gusta a ti más? Me gusta este. Oh, este se ve mejor todavía. Sí, es cierto. Y allá está otro. Y acerco la cámara. También estoy ahí grabando.
Todo. Todo. Las plantas y todo son artificiales. No son de verdad, las plantas son de verdad. No, son artificiales. ¿Oh, sí? ¿Así de grande? Tan grande. Está muy grande esto. ¿Nos vamos? Una cosita como una alberquita como esta. ¿Cómo esta de la foto quieres? Nada me pide el Butch. Nada te pide. Amigas hermosas, amigos, pues miren, aquí hicieron un deck de material compuesto y ahorita les voy a mostrar cómo quedó el final del deck. Esto fue cuando lo estaban haciendo, pero les voy a mostrar cuando ya lo tenían acabado. Quedó hermosísimo, me encantó. Amigos, pues así quedó el final. Miren, el material compuesto solo se pone arriba, pero abajo las bases son de madera normal, pero lo que es todo de arriba, el piso, los handrails y todo eso, es de puro material compuesto. El material compuesto está hecho de puro producto reciclable. Pero la verdad es que me encantó cómo quedó ese deck. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me encantó. Quedó divino. Me gustó mucho.
lo que va a comer Giovanito. Ya está, hasta se han de saber el menú. Porque come puro pollo y casi lo mismo come. Pero pues les digo que 3 días a la semana le doy pollo con brócoli o con alguna otra verdura. Allá, déjalo, allá. No. I'm not gonna use it. Pórtate bien, porque te voy a nalguear. I'm not gonna use it. Aquí ya está el tenedor. Acá está. Oración primero. Siéntate. Oración. Está caliente. Siéntate bien. Sentado. Y primero el brócoli. Sí. Ok, ¿no vas a usar el iPad? Yes, I am. I'm not gonna use it. You want me to do more faster? Slow? No. ¿Rápido? No. Dile a los niños por qué deben de comer brócoli. Good. Giovanni, ¿por qué deben de comer brócoli los niños? Healthy. Es saludable, ¿y qué más? No estoy jugando. Hola, ¿cómo están, amigas? Espero estén súper, súper bien. Pues aquí estoy yo saludándolas. Estoy esperando a Maciel y a Janet Nava, que van a venir aquí a la casa. Vamos a hacer un reto para el canal de Maciel Vlogs. Y bueno, quiero saludar a Charito. Hola, Charito, me ves desde Perú. Muchísimas gracias. Siempre les agradezco a todos por su apoyo. Y pues, Charito, te mando un abrazo y un beso bien fuerte. Gracias por estar apoyándome. Que Dios te bendiga mucho. Saludos hasta Perú, Charito. Bye. ¿Cómo están, amigas? Espero que estén súper bien. Pues quiero mandar un saludo también a Fanny Gramajo. Fanny Gramajo. Y es de Argentina, Tucumán. Tucumán, Argentina. Saludos, Fanny. Que Dios te bendiga. Y muchas gracias por estar aquí apoyándome. Te mando besos y abrazos. Y que Dios te bendiga. Nos vemos. Bye. Miren, amigas, lo que voy a comer son pupusas. Y allá está mi hijo comiendo también sus pupusas. ¿Por qué no enfoca? Y ahí está también Marta comiendo pupusas. Ya ni te quiero enfocar porque luego te enojas. Y pues sí, amigas, miren, vamos a comer unas pupusas que trajo hoy Marta. Se nos antojaron. Y ahorita nos vemos. Estamos esperando a Maciel Vlogs y a Janet Nava. Ya llegó Karen. Hola. Hola, ¿cómo estás? Me gusta tu pelo, ¿cómo se te ve? Se te ve bien bonito. Miren, aquí está mi amiga Janet. Mira qué guapa se ve Janet. Se ve bien chula. Me bañé. Te bañaste y te arreglaste. Y miren lo que le compró un detalle a Maciel por sus 100,000 suscriptores. Y está bien bonito, un frutero. Súper, súper bonito. Se está cayendo. Ajá. Mira, tu favorito. No. El melón casi no me gusta. No. El kale. Ajá. Y ahorita va a venir por ahí Maciel. Ya llegó Joana. Miren, ahí está con mi Giovanito. Que Giovanni le encanta jugar con Giovanna.
Yo no sé por qué le gustan más las niñas que los niños a Giovanni. ¿Sí? Pelea más con los niños que con las niñas. Pero también son mayores que él, ¿no? Ajá. Por eso, porque ellas no pelean con él también. Ay, ¿verdad? Ajá. Como que por eso... Si son de la edad y son niñas, ajá. O sea, es común. Hasta que no estén más grandes. Pues ya le mandaste mensaje. Okay. ¿Verdad que son otros bebés? ¿Sí son? Muchas felicidades. ¿Quién llegó ahí? Mi amiga Maciel. Mira lo que te trajeron. Ya quiero llorar. Te quiero llorar. Está bien padre, muchas gracias. ¿Ya viste la tarjeta? ¿Eh? La tarjeta. Sí, deja. Es que mira, queríamos, sí estaba ese arbolito. ¿Serán? Pero dice que no tú, tienes, No, esas no son blueberries. No sé, pero esas no Pruébalos. Son. No, yo no me atrevo. Yo la tarjetita. Yo no me atrevo. Está hasta pegajoso, está dulce. No, oye, yo no me atrevo. No, esas no son blueberries. No, pero esto debe de ser una fruta. Debe de ser alguna, ¿va? Ajá. Está bien bonito. Está súper bonito. Está bien padre. Ahí para que te des una frutada. Sí, está bien, pero bien bonita. Bueno, ya. ¿Qué premio? Pues ustedes dicen. $50. 20, mira, que sea, si Janet gana, se lleva 20 tuyos y 20 míos. Si tú ganas, no, 25 mil. 5, porque sea de 50. Ok, número cerrado. Ok, 25 mil. Sí, sí. Ah, sí. Pues así nos esforzamos, porque si no, no nos esforzamos. Yo la verdad, si no voy a ganar nada, no me voy a esforzar, mejor voy a comer poquito. Bueno, que ya no me diste salsa verde. Así que mejor. De 50. Ahí vamos a... Hola amigas, ¿cómo están? Aquí estoy con Maciel Vlogs y Janet Nava, que vamos a hacer un reto de la sopa más picante del mundo. Miren, está que arde. Imagínense la que te va a arder. ¿Cómo nos va a arder la conciencia mañana? Esas paredes van a quedar bien arañadas. Las paredes del baño van a quedar bien arañadas. Y los baños bien regañados. Así que si quieren ver el reto, vayan al canal de mi amiga Maciel Vlogs. Y aquí está también Janet Nava. Así que ahí voy a dejar los links. Y nos vemos, amigas. Cuídense mucho. Ya se atravesó la chimichurri. ¿Qué es esa sopa? Está picosa. ¿Qué tan picosa? ¿Pero la aguantas? No aguanto. Mis ojos me están llorando. ¡Uy! ¡Quiero algo! ¿Qué pasan? Sal, no, azúcar. Sal, mete un pedazo de pan. Azúcar. Leche. Azúcar. Ponte aquí, pan. Pan. Azúcar. Se van a enfermar. Es que mis ojos. Después se siente. Ángel, no te deja comer eso. Mira cómo anda. No aguanto. Una cuchara, mijo. ¿Vas a aguantar? ¡Wow! ¿Cómo hacer un reto de este? ¡Me aguanto mis labios! ¿Un reto de este? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Me voy a orinar! ¡En tus ojos! ¡Estoy llorando! Pásame, traes una. No aguanto. Y pues mi hijo los quiere saludar, miren. Hola. Ay, Ángel, no te ves. Hola. ¿Qué te digo? No sé qué decir. Hola. Ya es muy tarde para mí. Ya me va a llegar mi mamá. Porque son las 11 de la noche. Entonces, buenas noches. Papá. Mi hijo, que ya le estoy diciendo que se vaya a dormir porque ya es tarde para él. Pero pues, ya saben cómo son los chamacos de hoy. ¡Qué guapo me miro! Chistoso. Vanidoso el niño. Bueno, amigas, pues sí, nos vemos. Que pasen un excelente sábado y que Dios me los cuide. Bye, bye. Bye. Pues aquí ya terminamos aquí, como saben vino
Bueno, van a ver en el blog que vino mi amiga Janet y Maciel. Comimos una sopa súper, súper picante. La verdad es que sufrí bastante. Estaba súper picosa. Y pues ya se fueron y todo. Nos la pasamos súper bien, la mera verdad. Compartir un rato con ellas y todo estuvo súper padre. Pero, yo... cuando, ahora que vinieron, quería pedirles un favor a las dos. Como saben, pues Janet, la admiro porque es bien organizada. Y a Maciel la admiro porque es bien limpia y bien trabajadora, ¿verdad? Bueno, las dos tienen algo que admiro yo. Y lo que pasa que yo, tengo algo que confesar. Yo tengo un defecto muy grande y es que realmente en el pasado, bueno, en el pasado y hace mucho tiempo, vengo cargando con cosas que me afectan y afectan muchas cosas, y yo ahorita estoy en una etapa de mi vida que quiero limpiar todo en mi vida, como tanto, ¿cómo se puede decir? O sea, quiero todo que esté lo más ligero en mi vida posible. No quiero tener cargas, no quiero tener nada, o sea, pesado que me quite, Que sea como una carga, ¿me entienden? Entonces, por eso hoy hablé con Maciel y hablé con Janet. Les dije que necesitaba un favor. Y pues me dijeron que sí, me van a hacer el favor de ayudarme a limpiar un área de mi casa que está extremadamente... ¿cómo les puedo decir? Yo he sido una persona acumuladora, compulsiva, y he acumulado cosas por muchos años. Toda mi vida he sido una compradora compulsiva, cosas que no necesito, como ropa, zapatos, todo, todo. He ido acumulando y siempre como de que estaba delgada, desde que yo estaba más chamaca o más... siempre nunca quería deshacerme de las cosas y las fui guardando en bolsas, zapatos, de todo, ustedes no se imaginan. Pero no se pierdan el blog del martes porque ahí les voy a enseñar todo lo que tengo acumulado y lo que me van a venir a ayudar a limpiar Janet y Maciel. Así que no se pierdan el blog del martes. Y nos vemos. Bye. Que pasen un excelente sábado y que Dios me los cuide. Y muchísimas gracias. Les reitero que se los agradezco mucho porque sin ustedes nada es posible. Y bueno, gracias a Dios. Y que pasen un excelente sábado. Bye. Nos vemos.